Hola amigos, me he vestido como una persona de la calle, como normalmente le conocemos, como indigente. Este es mi atuendo. Hoy vamos a salir a la calle a hacer un experimento social en el cual vamos a ver qué tan duras pueden ser las personas al juzgar a una persona de la calle. ¿Se basan en su vestimenta, su forma de vestir, su aspecto físico o cómo? Vamos a averiguarlo. Ser indigente no es nada sencillo. En este experimento, primero me acerqué a las personas para ver cómo era su reacción, y lamentablemente, 8 de cada 10 personas te clavan la mirada como si estuvieras a punto de robarles algo. No dejan de verte con gestos indiferentes, y por cualquier lugar por donde pasas, no te quitan los ojos encima. Y si te sientas cerca de ellas, parece que les incomoda tu presencia. Intenté hacer plática con algunas personas y ¡oh decepción! 6 de cada 10 te ignoran, pareciera como si no estuviera nadie a su lado. Otros te responden de forma cortante y simplemente se van. Algunos ni voltean a mirarte y solo una persona de las 25 a las que me acerqué me respondió de forma amable. Disculpe, ¿sí me podría dar su hora, por favor? Faltan 25 para las 5. Ah, okay. Gracias, ¿eh? Los delfines también son hechos de conchitas. Está muy bonito. Después me dirigí a las personas para pedirle una moneda, y la reacción no fue muy diferente. Difícilmente te escuchan y solo te mueven la mano para decirte que no. Otros suelen ignorarte, y algunos otros ni siquiera te responden. Solo una persona me dio una moneda, y ¿saben quién fue? Fue una persona de edad avanzada y de apariencia humilde. En cambio, otras personas que aparentemente tenían una buena economía ni siquiera me escucharon. Molesto con una monedita que no le afecta a su economía. Amiguito, estamos en el mismo, estamos vendiendo. Está bien, gracias. Me molesto con una monedita, doñita, que no le afecta. Gracias. La molesto con una monedita de una. Gracias, gracias, gracias. Amiga, te molesto con una monedita por ahí. Amigo, una monedita por ahí. Doñita, una moneda por ahí que no le afecta. Gracias. Entré a un restaurante y al verme entrar, se me acercó personal a preguntarme si se me ofrecía algo, sin siquiera poder llegar a la mesa, además de preguntarme si traía dinero. Después me dirigí a una panadería y todos adentro me miraban como si fuera a robarme alguna pieza de pan. Estaba pidiendo monedas enfrente de un local de ropa y lamentablemente el dueño, desde la parte de adentro, me dijo que no podía pedir dinero ahí y que si no me iba, iba a llamarle a la policía. Y los invito a reflexionar un poco. Y es que alrededor de unas 4.300 personas viven en las calles tan solo en la Ciudad de México, mostrados en la estadística del 2017. A ti que estás viendo este video y te quejas porque no te gusta la comida, recuerda que muchas personas que viven en las calles desearían el plato que tú estás desechando. A ti que tienes una casa donde vivir, recuerda que hay personas viviendo bajo un puente. A ti que te quejas de tu esposo, de tu esposa, recuerda que hay muchas personas en el mundo que desearían tener a alguien que les dé al menos un abrazo. A ti que duermes en una cama con sábanas limpias y acogedoras, recuerda que este día más de alguno dormirá en la acera de alguna calle, bajo un par de cartones.
Muchas veces juzgamos a las personas por su apariencia, por su forma de vestir o hasta por su forma de hablar. Y si en algún momento alguna de estas personas se te ha acercado, no les ignores cuando se te acerquen a pedirte una moneda. Recuerda que muchos de ellos sobreviven gracias a esa pequeña aportación que tú les haces. Y a ti que estás viendo este video, te invito a compartir lo poco o mucho que tienes. Recuerda la frase de la Madre Teresa de Calcuta: quien no vive para servir, no sirve para vivir. No olvides que más vale dar que recibir. Hoy es por ellos, mañana podría ser tú.